Hola, hola, buenas noches. ¿Cómo estás, compañero o compañera Dera? Tenme un segundito, por favor, para asegurarme de que está saliendo bien. ¿Sí? Que ahí me queda la duda, si está bien, si se ve bien. ¿Cómo se está viendo? Bueno, vamos a hacer una cosa, voy a dejar de compartir pantalla. A ver si los puedo ver bien. Un segundito, por favor. A ver si puedo ver los comentarios. Que por ahora no. Ahí sí, se ve y se escucha muy bien, dicen. Bueno, me alegro. Voy a intentar compartir un segundito, ¿sí? Lo que sí les pido un poquito de paciencia, un poquito de paciencia, un poquito más de paciencia, porque les quiero compartir, a ver si se puede. Lo que es a ver, el mapa actual de esta epidemia de coronavirus. Vamos a ver ahí lo acabo de compartir. Es simplemente un segundito para ver si se ve. Recuerden que yo lo digo, yo estoy en directo unos segundos antes, ¿sí? Ahí estoy viendo y parece que no sale. Me avisan cuando se vea. Yo creo que ahí se ve bastante bien. Vamos a correr esto. Bien. Voy a dejar un segundo, un segundito, este mapa, para que ustedes puedan evaluar por ustedes mismos, ¿sí? Este mapa es del día de ayer, 6 de marzo, ya es 7 de marzo del 2020, donde está, todas las zonas donde están en rojo son zonas donde hay gente que ha sido infectada por este virus, ¿sí? Quería que ustedes vean que es o sea, tenemos razones para que nos agarre miedo, ¿sí? Sin embargo, todavía hay más zonas grises que rojas. Bueno, espero que lo hayan visto, ¿sí? Prefiero, ustedes van a ver que, bueno, yo estoy en Argentina, ya en Argentina también se dieron casos, hace muy poquito, ¿ven? Casi en todos los lugares, hasta en África, que parece que venía, o sea, no se conocían mucho para la zona de África, la zona de abajo, y ya también hay infectados, ¿sí? Muy bien. Voy a dejar de compartir pantalla y voy a poner bien esto, así los puedo leer. Así los puedo leer bien. Bueno, acá es como que se tilda todo. Les pido disculpas si no se ve bien. Bien, somos unos cuantos. El tema que yo les planteé es, ¿le tenés miedo al coronavirus? Es una pregunta, digamos, un poquito tramposa, porque en realidad creo que todos, ¿sí? Lo asumamos o no lo asumamos, creo que todos le tenemos miedo. ¿Sí? En mayor o menor medida a lo que es esta epidemia, ¿sí? El tema es que, como todos los miedos, cuando uno pone la verdad ante nuestra conciencia, el miedo no tiene más que hacer. El miedo se diluye o disminuye.
Porque la mayor parte de nuestros miedos siempre son, vienen del inconsciente o del subconsciente, de toda esa parte que no podemos manejar. Entonces, es lo que venía hablando con mi hijo, ¿no? Hace un rato estábamos hablando de eso. Él me decía, con 14 años, no hay que tener miedo. Y yo le explicaba que el miedo a veces es muy biológico. Cuando nosotros tenemos miedo, en realidad se paraliza nuestro sistema nervioso central y no podemos pensar con claridad. Entonces, en primer lugar, aceptar que tenemos miedo, aceptar que es una epidemia que si bien, si fue impuesta, ¿sí? Si fue a propósito, o si no, ¿sí? De todas maneras tenemos que dar la respuesta como humanidad a toda esta epidemia. ¿Y qué podemos hacer los seres humanos? Yo tengo una visión de que siempre podemos hacer algo. Desde la bioenergía ahora yo siempre te digo que tu propia bioenergía es la mejor defensa que podés tener. No hay otra. No hay remedio ni vacuna que cuente más que tu propia energía vital. ¿Sí? Por lo tanto, lo que te voy a invitar a hacer, lo que te invito el día de hoy, es que con una mano en el corazón pienses, si le tenés miedo, que reconozcas miedo, tenés terror, es más o menos, ¿cómo te está afectando todo esto del coronavirus? ¿Cómo te está afectando? ¿Cómo está afectando a tu familia? ¿Cómo está afectando la escuela donde van tus hijos? Vas a hacer las compras y hablan de coronavirus. ¿Andás tranquilo en la calle? ¿Cómo te estás cuidando? ¿Estás averiguando cómo protegerte? Bueno, todo este tipo de cuestiones, vamos a ver cómo y cómo lo vamos a afrontar el día de hoy. Te invito para que la afrontemos juntos, ¿sí? Y para eso te invito a que haga una introspección. ¿Qué quiere decir? Pensá vos mismo cuánto miedo le tenés, ¿sí? En bioenergía, en todo lo que es medicina energética, se suele decir del 1 al 10, 1 sería muy poquito, 10 sería el máximo. ¿Cuánto miedo le tenés? ¿Cuál es la intensidad? ¿Por qué? Para que veamos cuando concluya este programa, ¿sí? Así lo estés viendo en vivo o en diferido después, no importa. Vamos a ver cuánto te quitó la bioenergía, cuánta luz le pudiste poner a toda tu información para poder protegerte del coronavirus, ¿sí? Entonces, antes de empezar, por favor, determina cuánto miedo le tenés al coronavirus, que llegue a tu casa, que llegue a tu familia, no saber qué hacer, es un 10. ¿Pensás todo el tiempo en el coronavirus? Y es más o menos, si no te lo nombran, no te acordás, o mucho más que el medio, muy poquito, solamente cuando lees una información, ¿en cuánto está? ¿Sí? Sabés que esta información solamente la tiene cada uno. Bien, ahí dicen, yo tomando equinacia y homeopatía, mira qué bien. ¿Sí? Bien. Entonces, desde la bioenergía, ustedes saben que detectamos cuál es esa información que nos está debilitando. A mí lo que me interesa es que cada uno de nosotros esté más protegidos. Entonces, yo voy a fortalecernos como si el coronavirus estuviera ahí al lado nuestro, ¿sí? No podemos contar con que está en la otra punta del mundo, en mi país no hay mucho. Como dicen algunos, ¿no? Yo te invito a que te fortalezcas como si estaría el coronavirus ahí, a un paso tuyo. Es la mejor forma, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es activar en todos nosotros, el sistema nervioso central. Vamos a activar en ese sistema nervioso central y en esa línea media. Vamos a activar la inteligencia física. ¿Cuál es la inteligencia física? Es esa inteligencia que ha visto todos los contagios desde el inicio de los tiempos, desde que el hombre es hombre, esa inteligencia física que ha podido dar respuesta a los diferentes virus, a las diferentes infestaciones que hay por las que ha pasado la humanidad. Si no, no estaríamos hoy acá. ¿Sí? Ha habido muchísimas crisis a nivel mundiales, y si no pregunten, averigüen, ha habido muchas, ¿sí? Mucho más contagiosas que lo que es el coronavirus.
Sin embargo, seguimos acá. ¿Por qué seguimos acá? Porque nosotros, nuestro sistema nervioso, puede dar respuesta. El tema es que cuando es algo que no es conocido, ¿sí? Por eso, cuando no es conocido, la medicina ha generado eso que se llama vacuna. ¿Qué es la vacuna? Es como darle un poquito de eso al sistema nervioso y le dice, mira, esto es de esta manera, este virus es así. ¿Para qué? Para que digamos, ah, ahora entiendo lo que es y poder defenderme. Eso es una vacuna. Como se sabe, ahora se está, recién están investigando sobre la vacuna. Hay muchos que dicen que este virus lo largaron para generar las vacunas y para que se vendan las vacunas. Tampoco lo podemos saber. No lo podemos saber. Por lo tanto, nosotros tenemos que protegernos de todo. Cualquiera sea la verdad, ¿sí? Cualquiera sea, nosotros tenemos que protegernos. No podemos decir, ah, pero el mundo está manipulado y por lo tanto yo no puedo hacer nada. Todos podemos hacer algo. Entonces vamos a tomar el toro por las astas y vamos a redirigir nuestra energía a decirle no al coronavirus. Lo haya puesto quien lo haya puesto. ¿Sí? Bien. Lo primero que vamos a quitar, después de haber activado el sistema nervioso central, vamos a quitar el terror. No solamente el terror en nuestras casas, primero quitemos el terror de todo el mundo en general. Lo vamos a quitar. Lo vamos a quitar de nuestro cuerpo, de nuestra mente y de nuestro espíritu. Vamos a borrarlo total, completa y permanentemente. Todo terror. Porque el terror no va a hacer que nos cuidemos más. Vamos a eliminarlo. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a eliminar también otros miedos, miedos que nosotros le tenemos a otras enfermedades, y al activarse todo este tema del coronavirus, nuestro subconsciente o no consciente aprovecha y lo suma a otros miedos que tenemos. Vamos a separar el miedo al coronavirus de otros miedos que tenemos, otro tipo de miedos. Vamos a separarlos, porque de uno en uno vamos a poder dar respuesta. Todo junto, no. ¿Sí? Como les explico siempre. Vamos a corregirlo. Muchísimas gracias a todos los que están ahí haciéndome el aguante, ¿sí? Háganlo conmigo, yo siempre digo, todo ayuda. Y también les recuerdo que siempre que hacemos bioenergía hay que pensar en los familiares, en toda tu familia, en tu pueblo, en tu ciudad. Pensá simplemente en la línea media, en tus mascotas, pensá en todos, en la línea media de ellos, pensá en la inteligencia física y ya está, ¿sí? Y ahí vas a estar conectando con ellos también. Muy bien. En segundo lugar, vamos a quitar toda la información de la manipulación, todo eso que hemos leído, nos han contado, imaginamos, toda esta cuestión de imaginario o no que nos llegó de cómo nos manipulan. Toda esta información está haciendo que nuestra energía vital esté muy por allá abajo. Vamos a separar la manipulación de nuestra energía vital y la energía vital de toda la manipulación real o imaginaria. Hay más imaginaria que real, fíjense. Vamos a corregirlo en todos nosotros, ¿sí? En este caso va a ser primero del espíritu, en segundo lugar del cuerpo y en tercer lugar de la mente. Muy bien. En tercer lugar vamos a quitar en todos nosotros ese miedo ancestral, ese miedo biológico que tenemos a la extinción. Tenemos miedo a la extinción, el hombre tiene miedo a extinguirse, a desaparecer del planeta. Bienvenido, Rogelio. Bueno, vamos entonces a separarnos, a tomar conciencia de ese miedo para que ya no nos domine. Vamos a separarnos del miedo a la extinción y a desaparecer, total, completa y permanentemente. ¿Sí? Lo quitamos, vamos a hacerlo, ¿cómo lo quitamos? Haciéndolo consciente y lo separamos de toda nuestra biología, de nuestra mente, de nuestro cuerpo, ¿para qué? Para poder decir, sí, ¿sabes qué? Tengo miedo que nos extingamos, ¿sabes qué? Tengo miedo de desaparecer. Cuando vos le pones la conciencia a ese miedo, pierde fuerza, no va a poder manipularte, ¿sí? Ok. En tercer lugar, vamos a quitar toda la influencia negativa, ¿sí? La influencia negativa que estuvimos recibiendo a través de los medios de comunicación, televisión, internet,
Alguien que te contó, mira, me contaron que acá se infectó uno por toda esa información. No es la información lo que nos daña, es la cantidad y es lo que nos hace esa información. ¿Por qué? Cuando nosotros nos enteramos que acá, ¿sí? Por ejemplo, en mi país, ahora se contagiaron tal y están los hospitales llenos, y eso hace que mi inconsciente se ponga como neurótico, ¿no? Entra en pánico. Cuando entra en pánico el inconsciente, nosotros empezamos, nos debilitamos instantáneamente y estamos susceptibles completamente a cualquier tipo de infección, no solamente el coronavirus. Entonces, nos empezamos a deprimir, empezamos a contagiarnos de cualquier cosa, nos cae mal la comida. Todo este tipo de cuestiones también pasa por ahí. Bienvenida Pau también, Lorena, Liliana, bueno, mi amor Leonfi, que está ahí acompañando, muchísimas gracias. Bien, entonces. Vamos a continuar acá. Entonces, toda esa información que vamos escuchando, leyendo, que antes no era así, ¿sí? Cuando estaba la peste negra, por ejemplo, la gente no se enteraba hasta que llegaba, ¿sí? Ahora ya sabemos en qué lugares del mundo, ¿no? Están, de un día para el otro ya nos enteramos. Entonces, eso, para nuestro inconsciente, nosotros tenemos una parte de nuestro sistema nervioso central, habrán escuchado hablar de ese cerebro reptil, esa parte bien elemental que está acá en la base, ¿no? Que está en la base de lo que es nuestro cerebro, del cráneo. Entonces esa parte va a reaccionar con mucho miedo, con terror, ¿sí? Porque tiene miedo de extinguirse y tiene razón. Entonces, tener miedo al coronavirus y todo este tipo de cuestiones, lo tenemos todos. ¿Por qué? Porque somos humanos. Está más allá de lo que vos creas o pienses. Es mucho más arcaico este miedo. Entonces, ¿qué nos hacen estas noticias? Nos debilitan, emociones, sensaciones, nos traen cientos miles de reacciones. Vamos a quitar las miles de reacciones que nos están debilitando. Hola, Vivi, bienvenida. José, bienvenido. Bueno, quitamos miles de reacciones que nos causa cuando nos enteramos otra noticia del coronavirus. Miles de reacciones, emociones, cientos de emociones y decenas de sensaciones. Vamos a quitarlas a todas total, completa y permanentemente. ¿Sí? Vamos a quitarlas. Vamos a quitar ver cómo gente es contagiada y todo lo que está haciendo con su vida de golpe desaparece, ¿no? Es como que no importara más nada en qué paso de la vida estás, si sos bueno o no sos bueno, si estás haciendo las cosas bien o no. De golpe aparece una epidemia y podés desaparecer del planeta, ¿sí? Entonces, ¿qué nos hace sentir esto? Nos hace sentir poca cosa, chiquititos, ¿no? Vamos a quitar toda esa baja autoestima, el sentirnos poca cosa, el que no podemos con algo tan grande como una epidemia. Vamos a quitar toda esa energía completamente, ¿sí? La vamos a quitar. Y ahora, por favor, les pido que me escriban ahí en el chat, porque yo saco lo básico, que es esto que estoy hablando. Quiero que por favor colaboren y me digan qué te hace sentir cuando ves una noticia del coronavirus, qué te pasa con el coronavirus. Por favor, empezá a escribirme ahí, cosa de cuando yo termine esto, voy a empezar a preguntar a vos, ayúdame, decime vos qué te pasa, qué sentís, con qué asociás el coronavirus. ¿Sí? Empecé a hacerme consultas, por favor, solamente del coronavirus. ¿Sí? Muy bien. Hecho esto, vamos a quitar también todas las descompensaciones emocionales que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Cada vez que se murió alguien, cada vez que nos quedamos sin trabajo, cada vez que nos abandonó alguien, cada vez que nos fue mal en algo, esas situaciones de la vida que nos han, entramos como en pánico, como que quedó condensada mucha energía negativa, la voy a quitar porque es la que se detona ahora. Vamos a quitarla de toda nuestra vida, vamos a ponernos neutrales, ¿sí? Total, completa y permanentemente. Bienvenida, Rosana. Bueno, vamos a quitar toda esta cuestión de todos nosotros, ¿sí? Lo que voy a hacer también es separar de nuestro sistema nervioso central lo que es coronavirus de lo que no es coronavirus. Vamos a diferenciarlo. Nosotros no podemos darnos cuenta, pero nuestro sistema nervioso central sí. Por lo tanto, vamos a conectar nuestro sistema nervioso central con el coronavirus
para que nuestro sistema nervioso central reconozca al coronavirus como información, ¿sí? Y vamos a separar esa información del coronavirus, nuestro sistema nervioso central. ¿Para qué? Es como si tuviéramos una vacuna, ¿sí? Para que nuestro sistema nervioso central detecte si hay coronavirus cerca y aunque sea instintivamente te haga ir para otro lado. Vamos a activar la intuición en todos nosotros para que estemos en un lugar diferente donde esté el coronavirus, ¿sí? Estas son las armas que tenemos nosotros y tenemos que activar. Por favor, empiecen a decirme, ahí está. Ahí hay uno. Bueno, gracias Leo por hacer el puntapié, ¿sí? Empiecen a escribirme cosas de que yo pueda quitar todo esto, ¿sí? Vamos a separar entonces el coronavirus de nuestro sistema nervioso central, vamos a separar el coronavirus de cualquier otra enfermedad, vamos a separar el coronavirus del resfrío común, el resfrío común del coronavirus, vamos a separar el coronavirus de la gripe y la gripe de coronavirus. No sé si ustedes sabían, pero los síntomas son la fiebre, la dificultad para respirar, la tos, el malestar general. Eso que cada vez que tenemos una alergia, cada vez que tenemos un resfrío, una gripe, cualquier problema respiratorio nos van a agarrar esos síntomas. Entonces imagínense, si ustedes están cerca de lugares donde ha habido coronavirus, ¿no? El pánico que te agarra. Entonces vamos a separar todo esto en todos nosotros, total, completa y permanentemente, ¿sí? Vamos a quitar también el miedo a la superpoblación que hay a nivel mundo. ¿Saben por qué? Porque inconscientemente podemos llegar a decir, y no sé si está tan mal para que quedemos menos gente, ¿sí? Entonces, todo esto lo vamos a quitar de nuestro universo. Muy bien. Lo que voy a hacer ahora también, antes de pasar ahí a las consultas, ahí voy ahí, vamos a impactarnos todos nosotros. Por favor, quiero que estés muy atento a lo que voy a hacer, atento o atenta a lo que voy a hacer. Y si llegas a tener cualquier síntoma, tos, resfrío, cualquier cosa, ya sepas, encuentres este video y lo compartas. ¿Por qué? Porque te voy a impactar con imanes virtuales, ¿sí? ¿Para qué? Para que si vos tenés alguno de estos síntomas, como les dije, tos, malestar general, dificultades respiratorias, fiebre, nos aseguramos de que no es coronavirus y al menos con lo que es la técnica del biomagnetismo médico puedas estar protegido. Yo no les digo que es wow, ya está, pero al menos va a protegerte muchísimo, ¿sí? De este coronavirus. Entonces, vamos a impactarte, vamos a dar la orden de impactar a tu sistema nervioso central si estás en riesgo o si ya estás tomado por el coronavirus. Fuerte para ser impactado con imanes virtuales de la potencia de los gauss necesarios para tu propio organismo. Suele estar entre los 6.000 gauss y 10.000 gauss aproximadamente. Esto no tenés que hacer nada. Simplemente si tenés estos síntomas, vas a ir a escuchar nuevamente este audio, este video, ¿sí? Por lo tanto, vamos a impactarte, si lo necesitas, con imanes virtuales que vos necesites, como lo dije, vamos a impactar el par que es básico para el coronavirus. No sé si ustedes saben, pero hay muchos coronavirus. Al menos vamos a estar protegiendo a nuestro cuerpo a nivel pH, a nivel ácido alcalino, para evitar que al menos los coronavirus conocidos, ya nuestro cuerpo esté avisado. Y ahí se impacta uretra, uretra, en horizontal, norte a la derecha, sur a la izquierda. Atentos todos los que saben biomagnetismo, ¿sí? Ese es el par que hay que impactar para coronavirus. ¿Para qué? Para estar más protegido. Entonces, en todos nosotros, ¿sí? Uretra, uretra. Aparte vamos a impactar, ¿sí? Temporal, que está en el cerebro, bulbo raquídeo. Temporal, bulbo raquídeo, ¿sí? Vamos a impactarlo. Temporal, norte, bulbo raquídeo, sur. Otro par, supraespinoso, norte a la derecha, sur a la izquierda. Vamos a impactar también vesícula norte, riñón izquierdo sur. Vamos a impactar escápula, que es donde está acá estos huesos de acá. ¿Por qué? Porque las escápulas, independientemente del problema que tengas, cualquier problema respiratorio ayuda, este par escápula-escápula,
a que circule mejor el oxígeno y la sangre al cerebro. Entonces ayuda, ¿sí? Y vamos a impactar dorso-lumbar, o sea, acá en la parte dorsal y lumbar, como si tuviéramos un imán que nos protege la columna vertebral, ¿sí? En todos nosotros. Muy bien. Vamos a ver entonces, ya pasamos a responder. Vamos a seguir haciendo bioenergía, pero ya en directo con todas las personas que están amablemente compartiendo su bioenergía para que podamos hacer esto para todos los que lo quieran aprovechar. Vamos allá, si no me equivoco, Leonfi fue el primero. Siento ansiedad ante las noticias. Vamos a determinar acá, vamos a hacer un nivelado la ansiedad en todas las personas que lo están viendo ahora en vivo conmigo y los que lo van a ver después. Y la ansiedad viene de parte espiritual, o sea, viene de otras vidas. Vamos a quitar todas las experiencias que hemos tenido en otras vidas y de las cuales hemos pasado por situaciones similares, haya sido o no un contagio de una enfermedad, de una epidemia, pero todas esas situaciones similares, experiencias similares que hemos vivido en otras vidas, en primer lugar, nuestros ancestros en segundo lugar, y el miedo a que se infecten nuestros hijos, en tercer lugar, vamos a quitar todo eso total, completo y permanentemente para separarlo de esa ansiedad, ¿sí? En segundo lugar, lo que genera ansiedad es el diario vivir, la cotidianidad. Vamos a quitar que nos traiga ansiedad el cada día hacer lo mismo en la vida, levantarte, ir a trabajar, volver y hacer, ¿no? Todo eso es lo que trae ansiedad, pero nuestro inconsciente dice, debe ser el coronavirus. No, vamos a quitar toda la ansiedad de la cotidianidad, separamos cotidianidad de ansiedad, ansiedad de la cotidianidad. Y en la cotidianidad también vamos a quitarle, también vamos a separar lo sorpresivo, como esto del coronavirus. Hoy en día, en el pasado fue, por ejemplo, hace muy poco, la gripe A, ¿no? Siempre hay cuestiones que están saliendo en el mundo que el humano tiene que generar un montón de cuestiones para dar respuesta, ¿sí? Entonces, vamos a fortalecernos para quitar todo eso, ¿sí? Para que esa ansiedad no sea por eso, o al menos el coronavirus no te dé ansiedad. Me contás, Leonfi, si hubo cambio, ¿sí? A ver, Lorena Alvarenga de Flores dice, hablan de problemas respiratorios y me recuerda la última etapa de la enfermedad de mi madre y lo somatizo yo. Ok, vamos a ver, Lorena, en este sentido. La debilidad es tu mamá, ¿no? Todos nosotros, vamos a separar todo lo que tuvo que vivir mamá, lo que tuvo que vivir o lo que vive mamá, de nuestra propia vida, ¿sí? Vamos a separar esas historias que estén separadas, neutrales. Si mamá sufrió, no tengamos que sufrir nosotros. Y si mamá no sufrió, no tengamos ni que sufrir ni que no sufrir nosotros. Eso tiene que estar separado y neutral. Lo de nuestra mamá, lo de nuestros ancestros. Y si, por ejemplo, nuestra familia, vamos a suponer que un árbol, todo nuestro otra generación, no haya vivido el tema de un contagio, entonces no aprendió el árbol, no aprendió, ¿no? ¿Qué se hace con una epidemia? No le demos idea que sea ahora, no le vamos a dejar a nuestro árbol que diga, ¿sabes qué? Ahora voy y me contagio para que el árbol aprenda. No. Nosotros podemos aprender con la conciencia para no tener que experimentar la epidemia en carne propia, ¿sí? Entonces vamos a quitar toda esta idea de vivirlo y vivenciarlo, vamos a separarlo, vamos a ponerle conciencia, total, completa y permanentemente, como digo yo, ¿sí? Y vamos a separar el cuerpo de la mente y a la mente del cuerpo, porque si cada vez que pensamos algo va a ir al cuerpo, ahí cuando dice Lore, somatizo, eso quiere decir, somatizar quiere decir hacerlo físico, ¿sí? Soma es cuerpo. Entonces, vamos a separar cualquier debilidad somática, ¿sí? Del coronavirus y el coronavirus de todo lo somático. ¿Por qué? Porque cada vez que nos agarre dolor de cabeza, cada vez que tengamos un síntoma de debilitamiento, lo podemos asociar con el coronavirus. Y lo que no quiero es que atraigamos eso. Vamos a quitar eso. Nosotros vamos a dejar de resonar para atraer el coronavirus desde el país desde donde estemos, ¿sí? Entonces, vamos a dejar de resonar para traerlo. Vamos a quitarle esa resonancia, vamos a quitar esa resonancia de todos nosotros, de nuestros familiares. La gente que más está resonando es la gente adulta,
Entonces vamos a separar a nuestros padres, abuelos, bisabuelos, vamos a separarlos del coronavirus y de vuelta, porque tienen menos defensas todavía, han estado menos en este mundo muy informatizado, ¿sí? Y así de simple. Entonces vamos a regenerar y actualizar nuestro sistema nervioso central al máximo potencial. Bueno, ahora me decís, por favor, Lore, ¿cómo fue? ¿Sí? A ver, acá sigue. Acá dice, bueno, Leo también se me dispara un poco de xenofobia, como si la culpa la tuviera una persona extranjera, que estoy bastante seguro que no la buscó contagiarse. Ok, vamos a evaluar un poquito por ese lado. Vamos a quitar todo el susto que le tenemos. Creo que es susto. Todos los occidentales hacia los orientales. Yo creo que esto es general, demasiado miedo a los orientales, no los conocemos muy bien. Entonces vamos a nivelar. Orientales y occidentales y occidentales y orientales, para que no nos debilite eso, ¿sí? Para que podamos hacer una integración, lo que es común y lo que es diferente, para que no nos debilite lo diferente ni lo común, ¿sí? Vamos a corregir toda esta cuestión por aquí, ¿sí? Bueno, mientras sigo con eso, yo les aviso que si no hacen más consultas y preguntas, yo finalizo la limpieza, ¿sí? Bueno. A ver qué otra cuestión hay acá. El rechazo hacia la gente, en este sentido, vamos a evaluar un poquito más. Nosotros y el coronavirus. Acá hay más debilidad. Los adultos pensando en los más chicos, ¿sí? Sin embargo, los que estamos más expuestos al virus somos los adultos. Más grandes somos, como le decía antes. Más predispuestos estamos a contagiarnos de ese coronavirus. Entonces vamos a corregirlo por ahí, ¿sí? Ahí Lore nos dice más tranquila, diferente, transpiré. Muy bien. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más, gente? ¿Qué más le produce el coronavirus? ¿Ahora el miedo es igual o es diferente? ¿Siguen teniendo miedo? Y si piensan en el coronavirus, ¿en qué piensan? Vamos, ayúdenme. Así hacemos un lindo programa, ¿sí? Mientras tanto, vamos a ir fortaleciendo en todos nosotros, ¿sí? Vamos a ir fortaleciendo el sistema respiratorio. Vamos a poner a todos los componentes del sistema respiratorio, bronquios, pulmones, todo lo que nos conecta con garganta, laringe, faringe, el paladar, la boca, los senos nasales, los senos frontales. Bueno, toda esta cuestión, incluso los alveolos, todo eso lo vamos a poner en resonancia para que estén fuertes de adentro afuera, ¿sí? Para dar respuesta a cualquier tipo de virus, para dar respuesta a cualquier tipo de gripe, cualquier problema respiratorio, ¿sí? Fuerte y para que estés bien el sistema respiratorio, vamos a fortalecer también el digestivo y el reproductor. En todos nosotros vamos a quitar debilidades del sistema reproductor, ¿sí? Vamos a quitar todas esas debilidades del reproductor, vamos a quitar toda esa energía estancada, sobre todo de las mujeres que dejaron de tener hijos ya hace tiempo, entonces esa energía quedó como ahí, se usó por mucho tiempo todo ese sistema y después quedó como olvidado. Vamos a quitar todo eso, ¿sí? Y vamos a nivelar la energía de arriba abajo y de abajo arriba para que tengamos más defensa frente a cualquier tipo de virus, no solamente al coronavirus, ¿sí? Bueno, acá me están diciendo presión ahora en el pecho. Vamos a ver. Si no, recordá cuando vos tenés presión en el pecho, ¿sí? Esas son emociones. Vamos a quitar todas las veces que nos sentimos que no encajábamos en un lugar. ¿Les pasó eso de sentir que vos llegás con muchas expectativas y no te llevan el apunte, no te miren, no te dirigen la palabra, dan lo mismo si estás o no? Vamos a quitar todas esas experiencias total, completa y permanentemente. No sea cosa que, para que nos noten, nos contagiemos de coronavirus para que todos vengan a preguntarnos, ¿no? No, eso hay que quitarlo, total, completo y permanentemente. Y también vamos a fortalecernos para convivir con virus. Vamos a fortalecernos para convivir con los virus, para convivir con las bacterias. Virus y bacterias está colmado el universo, con los hongos también. Nosotros tenemos esa seguridad de que vamos a poder convivir,
¿sí? Con esos virus, esas bacterias que están mutando ahí en el universo, como nosotros mutamos, ellos también mutan. Entonces, tenemos que perderle el miedo, ¿para qué? Para poder activarnos. Y, por ejemplo, en vez de tener miedo, decir, ¿sabes qué? Vine de la calle, me lavo bien las manos, me protejo, si estoy tosiendo, me tapo la nariz y la boca, ¿sí? Que son las cuestiones simples, porque hasta ahora lo único que podemos hacer para prevenirnos es tener higienizadas las manos y taparnos la boca cuando tosemos. No hay otra cosa, ¿sí? Lamentablemente, no hay otra cosa. Bueno, me voy a decir, Lore, cómo sentís el pecho, ¿sí? A ver, Vivi, yo estoy tranquila, pero la gente en mi pueblo ya está preocupada y se empiezan a desesperar. Vamos a ver la preocupación de los pueblos. ¿Qué te parece, Vivi? Vamos a quitar que en la mayoría de los pueblos chicos, en los pueblos chicos, se haya dejado de pensar en las cosas que son muy importantes. La gente con todo este tema del coronavirus deja de hacer lo que tiene que hacer, ¿sí? Y eso es muy peligroso. Por ejemplo, tenés que seguir trabajando, tenés que hacer higienizar tu casa, tenés que dirigirte a tener tus relaciones bien, ¿no? Vamos a quitar poner el coronavirus por encima de otras cuestiones prioritarias. Vamos a corregir todo eso. Y vamos a quitar la incertidumbre, eso es lo que hay en los pueblos. Vamos a quitar la incertidumbre, el qué va a pasar. ¿Nos vamos a contagiar, nos vamos a contagiar? ¿Sí? ¿Será verdad lo que me dicen o no es verdad? Toda esa incertidumbre la vamos a borrar, ¿sí? De nuestros hogares, la vamos a borrar de las escuelas, de las instituciones, la vamos a borrar también de los pueblos, de la ciudad, de los estados y los países, total, completo y permanentemente, ¿sí? Lo que no necesitamos ahora es estar con incertidumbre. ¿Está bien? Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? A ver, Vivi, ¿cómo sentís al pueblo? ¿Cómo sentís a San José? ¿Sí? Yo lo que siento, voy a quitar a nivel planeta, hay mucha contaminación en Europa. Vamos a separar la contaminación que hay a nivel ambiental, vamos a separar la contaminación ambiental en todos los países europeos, de estos virus, ¿sí? Lo vamos a separar total, completo y permanentemente, y que la gente siente que se lo merece. Ensució tanto el planeta que se merece un virus así. Vamos a separarlo de toda la zona de Europa, hay que nivelar acá, ¿sí? Lore dice, me dio tristeza, pero mucho mejor, ¿por qué tristeza? Por toda la gente que ha muerto en epidemias. Vamos a quitar todas las veces que la humanidad ha sufrido, ¿sí? Grandes poblaciones muertas, ¿no? Murió muchísima gente. Vamos a quitar toda la tristeza, el tenerle miedo a las fuerzas de la naturaleza, porque fíjense que no es ni siquiera un virus, le tenemos mucho miedo a las fuerzas de la naturaleza, ¿sí? Vamos a corregirlo. Muy bien. Yo me siento mucho mejor. A ver ustedes, ¿qué más? ¿Alguien más le tiene miedo? ¿O cómo está el tema del miedo? Hola, Elcita. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Quién más le tiene miedo o puede aportar algo, alguna información más para que podamos, fortalecernos respecto al coronavirus? Y también para que puedas compartir este video. Yo siempre lo comparto varios días después, pero ahora de Facebook lo voy a pasar directamente a YouTube, ¿sí? Para que puedan aprovecharlo. Sobre todo porque acá ya fueron dados los pares biomagnéticos para que puedas protegerte. Aparte de hacer la limpieza que hicimos juntos hasta ahora, también que puedas protegerte con imanes virtuales, ¿sí? Es como hacer una sesión de biomagnetismo. ¿Está bien? Bueno, nada más entonces, no hay más gente que tenga miedo. ¿En qué piensan? Vamos a una más, ¿sí? Vamos a una más. Una consulta que me quieran hacer. ¿Sí? Bueno, a ver. Mientras tanto, voy a ir a detectar una debilidad a nivel planeta y espero por lo que ustedes me consulten, una consulta más, ¿sí? Bueno, a nivel planeta, cuando decimos coronavirus, lo que surge es, sigue surgiendo rechazo hacia todo lo oriental. Vamos a quitar todas las alarmas que se prendieron en nuestros hogares respecto a todo lo oriental. Vamos a quitar toda esa cuestión, porque aunque no parezca,
la mayoría de las cosas que tenemos están hechas en China. Entonces eso ya nos debilita. Vamos a corregirlo total, completa y permanentemente en todos nosotros, ¿sí? Y acá muchísimo mejor, me siguen diciendo muy diferente, muchísimas gracias, pero bueno, vamos, ahora es el momento de decirme todo lo malo, lo que les molesta, lo que les afecta, ¿sí? Bueno, ¿alguien más entonces? Vamos a liberar también todo lo que es la zona, vamos a liberar toda la contaminación que hay en el aire, ¿sí? Vamos a fortalecernos para poder diferenciar lo que es un aire limpio de lo que es un aire contaminado, ¿sí? Y también no es para que se nos vaya el susto de una forma tonta, pero recuerden que no van a ser contagiados de coronavirus, a no ser que alguien que tiene coronavirus estornude y esas gotitas de estornudo las toques vos y te tocas la cara cuando vos vas y tocas esas gotitas, te tocas vos, ahí es cuando entra tu organismo, ¿sí? Entonces, vamos a ponerlo como es. Vamos a higienizarnos lo máximo posible. Tratemos de estar alerta en lugares donde ha habido coronavirus, donde hay coronavirus, para no estar por ahí. Pero vamos a protegernos así también, ¿sí? También protegiéndonos de, con nuestra bioenergía vital. Bueno, acá ha surgido la última. Me molesta que los noticieros creen caos y miedo. Muy bien, eso es algo en que me han planteado mucha gente. Vamos a quitar que nos debilite la exageración de todo. Entonces, fuerte para detectar qué es una exageración de lo que no es una exageración. Entonces, todos nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Escuchar la noticia y entender que todo lo van a exagerar, porque todo lo van a hacer al máximo, ¿sí? Y pensar qué vas a hacer vos para protegerte de eso, qué vas a hacer para proteger a tu familia, para protegerte a vos mismo, qué es lo que vas a hacer con eso, ¿sí? Pero descartada por descartado que todo está exagerado, ¿sí? Entonces, como yo no te puedo pedir, por ejemplo, mentalmente hacerlo, al menos voy a activar tu intuición para que sea la intuición la que diga, me suena raro que sea para tanto, ¿sí? Entonces, ni para tanto, ni no para tanto. Tenés que hacer lo mismo, cuidarte igual, ¿sí? Nada quita que nos tenemos que cuidar, entonces es lo mismo, ¿sí? Ya te dije, está lleno o no, vos vas a tener que protegerte vos y tu familia entonces. Vamos a dar por hecho de que los medios de comunicación todos te van a querer asustar. ¿Para qué? Para que no nos pongamos mal, como dice Viri, ¿sí? Los separamos de todos nosotros y vamos a poner un poquito más de confianza en nuestra energía vital, en nuestro sistema nervioso central. ¿Sí? Para que tengamos más confianza en esa inteligencia. Si nuestro sistema nervioso central ya le dio respuesta en civilizaciones anteriores a muchos de estos virus, ¿sí? Hayan sido por manipulación que los hayan involucrado o no, que nosotros podamos dar la respuesta, ¿sí? Y ten en cuenta que más miedo le tenés, ¿sí? Más baja tu frecuencia vibratoria. ¿Está bien? Y si baja tu frecuencia vibratoria, no estás solamente susceptible al coronavirus, estás susceptible a cualquier tipo de situación. Entonces, acá ya separamos lo que es el coronavirus de lo que no lo es. Al menos tu sistema nervioso central te va a avisar. No sé cómo te va a avisar. Te va a avisar por una casualidad, te va a avisar en sueño, te va a avisar por una persona, no lo sé. Pero cuando el sistema nervioso central lo sabe, la señal llega. Y vamos a estar evitando el contagio, porque si hay una persona que está contagiada de coronavirus por este lado, casualmente vos agarraste por el otro lado, ¿sí? Tenemos que confiar en esa inteligencia física, en esa inteligencia de la madre tierra, porque ella sí es la que nos puede vacunar para con esto, ¿sí? Ahora muchos me preguntan, ¿cuándo llegue la vacuna? Porque va a llegar, seguro va a llegar, es obligatorio el ponérmela, no el ponérmela, eso cada quien tiene que determinar según sus creencias si acepta ponerse esa vacuna o no, ¿sí? Ahí ya yo no voy a hablar mucho del tema porque sinceramente no quiero entrar en confrontación. Simplemente llévalo a tu conciencia y pensá, ¿sí? Pensá si vas a ponerte esa vacuna o no. Tenés que tomar conciencia, ¿sí? Con lo de la gripe A yo ya había tomado una decisión, entonces. Y hay mucha gente que se la puso y que no se la puso. Entonces, eso hay que verlo, ¿sí? En algunos países es obligatorio y en otros países siempre te dan
a optar. Como yo estoy en Argentina y casi siempre te obligan, así que mucha opción acá no tengo. Entonces, los que pueden elegir, piénsenlo bien y vean qué van a hacer. ¿Sí? Muy bien. Gente, muchísimas gracias por ayudarme a ayudar. Porque todas estas personas que han estado ahora en vivo conmigo me ayudan a que esta bioenergía se amplifique. Porque casi siempre somos personas de muchos lugares del mundo. ¿Sí? Casi todos los que me siguen, casi hay muchos de América, ¿sí? Y hay muchos también de España, y España, fuerza España, España vas a salir adelante, como han salido con un montón de cuestiones, ¿sí? Por eso fortaleció un poquito más Europa, porque es donde más de las personas que son seguidores de la bioenergía áurea, ¿sí? Los que están es como ahora demasiado asustados por la información. No se asusten, ¿sí? Es una información, vean qué hacen con eso y disfrútenlo. Gracias, Lore, por esos corazoncitos. Gracias por todo el cariño que me brindan constantemente, ¿sí? Créanme que todas esas cosas bonitas que me ponen a mí me hacen muy bien, ¿sí? Pero bueno, muchísimas gracias, en serio. Lo que sí le pido de corazón, si esto te aportó algo, ¿sí? Si te aportó algo, tengas miedo o no tengas miedo al coronavirus, pero si sabes que alguien lo tiene, compartí este programa, ¿sí? Yo ahora lo subo a mi canal de YouTube. Anda a mi canal de YouTube, pones YouTube Gabriela Lunari y ahí va a salir este programa. Y compartí lo que llegue a mucha gente para que más gente tenga menos impactado estos pares. Lo recuerdo de nuevo: uretra, uretra, temporal bulbo raquídeo, supraespinoso, supraespinoso, vesícula, riñón izquierdo. Esos son los básicos para que estemos todos mucho más protegidos. Muchísimas gracias, ahora sí los dejo. Abrazo enorme y ojalá que estén atentos para vivenciar otro momentito con la bioenergía áurea, que siempre, siempre nos hace mucho, mucho bien. Y de paso los invito a formar parte, a todos los que quieran aprender a usar la bioenergía para su propia vida, los invito a CBA, la Clínica Escuela de Bioenergía, y toda la gente que quiera, que tenga muchos problemas de salud, muchos problemas de relaciones, muchos problemas en muchas áreas de la vida y digan, ¿sabes qué? Yo necesito una clínica de bioenergía. Esto que estoy haciendo, hacerlo cada viernes, bueno, se anota CBAU para vivir la clínica, ¿sí? Así que bueno, quieren contacto, les paso analistabionce@gmail.com y yo con mucho gusto los invito y les digo cómo tienen que hacer para entrar a la escuela. Bueno, muchísimas gracias a todos, ¿sí? Vamos con todo, que vamos a vencer este coronavirus como lo hicimos desde el inicio de los tiempos con cada cuestión que se nos presentó, ¿sí? Así que bueno, vamos a tener fe también, pero nos cuidamos también, ¿sí? Las dos cosas a la vez. Un beso enorme y nos vemos en el próximo capítulo de lo que sería estas limpiezas de bioenergía. Chau, chau.